Señores, bienvenidos a Música en mi Barrio. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos dedicándole este programa muy especial a Manu de Puro Movimiento. Un saludo hasta Argentina, allá al buen Manu. Esperemos si les guste. Vamos a hablar un poquito de su referencia musical. El grupo se forma en el año 2003, allá en Argentina, y en la ciudad de San Francisco Solano, en Buenos Aires. Ahí más o menos se van dando una idea de cómo se va formalizando un poco la trayectoria de Manu. Para quien no lo conoce, ahorita vamos a ver un poquito de su música. Hay éxitos como La Negrita, Vengo de la Casa de Ella y muchos más. Déjala. Sus integrantes son Renata en la guitarra, Lalo en el timbal, Seba en el güiro, Matías en el bajo, Chiche en la octapad, Chechen también en la octapad, Mauro en los teclados, Pelín en las tumbas, Diego en la locución y obviamente la voz principal es Manu Puro Movimiento, a quien le mandamos un fuerte saludo y un fuerte abrazo. Y también estamos al pendiente de que a ver si ahorita se conecta y nos manda un mensajito para que estemos en contacto y sigan compartiendo en todas sus redes sociales para que siga trascendiendo estos programas. Agradecerle a Mundo por el espacio brindado en este, que nos haya cambiado el horario para poderles brindar un poquito mejor el programa. Y Mundo, un abrazo, hermano, un saludo. Ven para que lo presente. Es más, lo vamos a presentar al señor para que sepan quién es. Ven para acá. ¿Qué pachado? Ven para acá. Muchas gracias, Mundo, por venir. Hasta más. No quería salir. ¿Qué onda? Oye, muchas gracias. Bueno, te brindamos el espacio de nosotros, que es a las 3. Agradecerte, agradecer a toda la base aquí de Música en mi Barrio, a todos los compañeros que nos dieron ahí la chance. Lo que pasa es que son muy exigentes las entrevistas ahorita con los jugadores sultanes, hombre, nos la cambiaron de... ¿De un día para otro? Nos la cambiaron así en un ratito de, ay, ¿sabes qué? Es que no va a ser a las 4, va a ser a las 3 y... Pues de que hable producción, hable el todo, hable a Walter, a Waltercillo. A toda la raza. A Nan, a Nat. A todo. Entonces, bueno, hizo el cambio. Hay que mandarle un saludo también a Jaime. Un saludo a Jaime que anda de vacaciones cada mes, agarra cada vacaciones. Mes. Oye, ya ni nosotros, chicos. Ya sé, el jodido es uno. De hecho, ¿tú sabes quién es Puro Movimiento? ¿Has oído Puro Movimiento? ¿Cómo que no? ¿Has escuchado la canción de La Negrita? Vengo a la casa de ella, sí, claro. Déjala. Sí, todas esas. Pues, uno de los primeros grupos que llegó a Monterrey. De hecho, en 2005. Bueno, el primero que yo escuché aquí en Monterrey, no sé si fue el primero que llegó, pero fue Repiola. Repiola, sí. Repiola no ha venido a Monterrey, pero... Sí, vino, yo lo vi en Inclusive, ese fue el primero que tocó en el... En el extinto auditorio. No, de hecho la primera vez que tocó en el barrio antiguo, tocó en el... ¿cómo se llamaba ese? El de todo estaba a 10 pesos toda la noche y que nunca había cover. ¿La Chimuela? No, la que estaba acá en el centro. Algo, ¿cómo se llama? Bueno, en ese. Ahí lo vi por primera vez. De hecho, estaba muy mal organizado ese evento, ¿no es cierto? De hecho, cualquier evento que tú vayas está un poquito mal organizado. Un saludo a todos los empresarios. No se crean. Pero no, sí, un saludo a todos los empresarios, Papu Guardiola, a todos, porque no. Chucho Montes, toda la raza que están ahí detrás de los bares. De hecho, la semana pasada tuve una oportunidad de ir a un bar. O pasar por cerca de los bares allá a Nanda de Barrio Antiguo y verlos, muchos están en pésimas condiciones, créeme. Sí. La tumba, sobre todo. La tumba, la Chimuela, me tocó la Chimuela. Sí. De hecho, ese ya está a la vuelta. Donde era música villera. Ese sí era música villera. Y el Nanda se convirtió ya en música villera. Sí. ¿Qué tal si vemos el primer video? ¿Cómo es? A ver, vamos a verlo. Venga de ahí, el primer video. ¿Pero cuál es, presidente? Negrita. Negrita. Vamos a escuchar Negrita de Puro Movimiento DJ. Venga de ahí. Puro sentimiento. ¿Cómo quieres que te olvide, negrita? Si has sido mía.
quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? ¿Cómo quieres que te olvide, negrita, si has sido mía? Si amarme juraste, negrita, toda la vida. Si amarme juraste, negrita, toda la vida. Fui el primero en que llegó aquí a México, específicamente no recuerdo la fecha exacta, pero que fue, creo que fue por ahí del 2004 o 2005 cuando empezó a llegar aquí la música villera. El grupo empieza exactamente el 17 de enero del 2004 en la televisión, y ese fue el día del cumpleaños de Manu, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo, esperamos si nos esté viendo. En marzo del 2004 sale a la venta su primer CD, ATR o A Todo Remix. El 9 de julio de ese año su primer show en la televisión en vivo, obviamente ya en Argentina. El 27 de febrero ya es disco de oro gracias a todos los fans de Argentina y países vecinos como Brasil, Uruguay y Chile. Son tantos que no cabían en ese espacio, solo me queda decirles gracias. Pasó el tiempo y surgen los problemas con el tecladista, uno de los productores. Bueno, eso ya es otra cosa. Manu decide incorporar a Puro Movimiento sus integrantes, que son Dani, Leo, la Seba, Carlitos, Matías, Cristian, Edgardo y obviamente sigue siendo Manu la voz y líder del grupo, y así ha estado por muchos años. De hecho, es un fiel admirador a la cultura mexicana. Él ha venido muchísimo tiempo aquí a México, ha estado en varios eventos. De hecho, vino el año pasado, exactamente hace un año, un mes, vino aquí a Monterrey a la celebración, creo que fue del 20 aniversario de la adicción de los Rayados, a quienes mandamos un fuerte abrazo, también a la hinchada de Tigres, ¿por qué no? Y aquí a todos se les mandamos saludos. De hecho, un saludo antes de que se me olvide a Cosita Romero, que estuvo de plácemes en esta semana. Corazón mío, te mando un fuerte abrazo, un fuerte beso, ya sabes que se te quiere mucho. Y también un saludo a Elena, la hija de mi amiga Vianey, que también está cumpliendo años el día de hoy, y le mandamos un fuerte beso y un fuerte abrazo. Y un saludo a Kimberly Cantú, compañera de aquí del canal, le mandamos un fuerte abrazo. Y ahorita pasamos al siguiente video, por favor, creo que es el de Déjala, y ahorita regresamos, venga de ahí. Román, tú sabes que la amo, yo la quiero también. El Román, que es malo. Puro movimiento, mameta, mujer. Puro movimiento, soy el aire que ya respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan. Roma, la amo. Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida, mejor dicho, su otra mitad, el príncipe que ya esperaba. No, 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 no.
quiero, Manu, y si yo la quiero amar, es así porque tú no te largas de aquí, mi fiesta. Romano, yo la quiero amar, ella en mis brazos está. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala, 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 déjala. Ay, Román, sabes que la amo, que su amor no puedo olvidarlo. Ay, no, 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 no puedo olvidarlo, que su amor no puedo arrancarlo. Ay, no, 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 no. Soy el aire que ella respira al despertar, el agua que le da vida, las letras que la consuelan. Román, la amo. Si eres todo eso, yo soy el hombre de su vida, mejor dicho, su otra mitad, el príncipe que ella esperaba. Oh, no, 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 no. Y lo sueño, yo seré el dueño de su corazón. Pero es que no lo entiendes, y tiene que la vida llena que estoy yo. Yo soy el hombre de su vida, mejor dicho, su otra mitad, el príncipe que ella esperaba. Oh, ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala. Ay, Manu, déjala, 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 déjala. Ay, Román, sabes que la amo, y su amor no puedo olvidarlo. Ay, no, 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 no puedo olvidarlo. Movimiento, mamita.
enteré pensando en vos. Y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. En una canción te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Antes que se me olvide, un saludo a Alan Villanueva. Hermano, un abrazo hasta Nuevo Laredo. No sé si estés allá, o aquí en Monterrey, pero te mandamos un fuerte abrazo y muchas gracias por venir la semana pasada. Fue un exitazo total esa presentación. También un saludo a Carlos Basaldúa, hasta Saltillo. Ingrato, me dejaste morir solo. Sé que no pasó el metro, pero te llevó para otro lado que no era aquí. Pero te mandamos un fuerte abrazo y esperemos que estés bien. También un saludo a toda la raza que se está conectando en el grupo de... Solo para cumbieros en la sangre, solo para cumbieros, que es de mi amigo Alfredo Novoa. Un abrazo hasta Chile, a Angol, Chile. Un abrazo, también un fuerte abrazo que está estrenando video próximamente. Al rato les compartimos el video de mi amigo Darío, del mismo palo que está para... la canción se llama... te les digo, permítanme. Se llama... ¿Dónde estás? Acá está. Se llama... Es el tema Nuestras Hijas, a las hijas. Un tema muy hermoso, muy bonito, que es composición de nuestro gran amigo Carlito Rey, que le mandamos un fuerte abrazo hasta Lima, Perú, que esperemos y pronto lo volvamos a tener aquí en Música de Mi Barrio. Y un saludo también a Cosita Romero. Romero, un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Sabías que no me iba a acordar, pero sí me acordé. También hay que felicitar que el día de mañana mi santa madre cumple sus primeros 15 años de vida. No les voy a decir cuántos, pero le mandamos un fuerte abrazo a mi madre, que esperemos si nos esté viendo. De hecho está haciendo donas y no nos van a dar, porque son para una vecina. Pero esperemos si guarde unas santitas y nos deje, porque esas donas están de rechupete, por si quieren, luego les digo cómo. También un saludo a toda la raza que se está conectando, a todos los que están en vivo ahorita, a los que nos van a ver en la repetición, un fuerte abrazo. Y continuando con un poquito más de lo de Manu, sus chicos nuevos han conquistado muchos países, conquistaron el mercado de Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile, la propia Argentina y obviamente el país que más ama a Manu, aparte de su Argentina querida, es México. Un fuerte abrazo a Manu. De hecho fue en la mañana cuando le pedí la autorización para poder hacer este pequeño homenaje o este pequeño especial. Su grupo se creó en 2003, como les digo, ya tiene 17 años. Le mandamos un fuerte abrazo a Manu y también un fuerte abrazo a mi amigo Alfredo allá a Angol, Chile, que también no ha dejado de existir la página de Solo Cumbieros. Un fuerte abrazo, amigo. Te mando muchas bendiciones, mucho éxito. También, antes que se me olvide, otro saludo era para Ariel Jardín, Ariel, el de la Negricumbia, también, que está presentando disco.
Le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo y muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Darío, Carlitos, toda la raza de Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Ecuador, todos. ¿Qué les parece si vamos al siguiente video? Producción, por favor, el siguiente video. Y ahorita regresamos para continuar con lo demás. Venga de ahí. Producción. Producción. Ah, ok, perdón. Perdón. Ahorita regresamos. De hecho, antes de que se me olvide, un fuerte abrazo a todas las personas que han estado detrás de la línea en cuanto a la pandemia. Un fuerte abrazo a todos ellos. Y ahorita continuamos para seguirle. Y tenemos muchos saludos. De hecho, un saludo a toda la raza que se está conectando. Ok. Venga de ahí. El siguiente video y ahorita regresamos. Cómo me gusta la coca, ay, cómo me gusta la coca. Palpa pa' arriba y arriba.
propósito infinito, delirando sin medida. Esto es puro movimiento, DJ, puro movimiento. ¿Qué le vamos a dar si nos gusta poder, si nos gusta beber? No podemos parar de fumar y volar si nos gusta viajar. ¿Qué le vamos a dar si nos gusta poder, si nos gusta beber? No podemos parar de fumar y volar si nos gusta viajar. De A Puro Movimiento, A Todo Remix, o ATR, como se conoce literalmente las siglas ATR, A Todo Remix. Bueno, ese disco trae como en sí, dentro de ello trae sus 12 canciones, que suena a Mi Ritmo, A Mover el Culito, Déjala, A Puro Movimiento, Tú Eres Esa Chica, ¿Por Qué Te Vas?, la que acabamos de escuchar, Me Gusta la Joda, Póngalo DJ, el tema por excelencia que se dio a conocer aquí en México fue Vengo de la Casa de Ella, que es la que realmente es la que le abrió todas las puertas a Puro Movimiento y a Manu. ¿Qué pasó? Violeta, y obviamente otro de los éxitos es la de Negrita. Estamos hablando de allá por el 2004, 2005, cuando llegaron aquí a México. Y en el mismo 2004 saca otro disco que se llama Ritmo para Mover, y empieza con Cómo Hacer. Ella, ADJ, La Pibita, Mujer, Porque Será, Ritmo para Mover, Todos a Bailar, Todos los Borrachos y Cómo Hacer. Esa última canción se hizo con Maxi de Escucha, que también le mandamos un fuerte abrazo, y esperemos y pronto tener un especial de Escucha también, que también tiene muy buenas canciones. Y en el 2005 sacan el disco de Puro Movimiento DJ, que es La Difusión Radial. Los temas que se comprenden son Ella, Mujer, ADJ, La Pibita, Por Qué Será, Todos a Bailar, Todos los Borrachos, Cómo Hacer, no le temas a Él, y obviamente el remix de Ritmo para Mover. En 2006 sacan otro disco que es el de mismo de Puro Movimiento, y está La Peticita, Te Quiero, Traigo Joda, La Isla, Oye Chica, Puerto Caribe, Ella Remix, Déjala Remix, Vengo de la Casa Ella en Remix, Porque Te Vas, A Escondidas en Remix, Mujer, Todos a Bailar, Ritmo para Bailar, A Mover el Culo en Remix, obviamente. Y en 2007 sacan otra difusión, que es nada más la de Nada, Oye Chica, Si No Te Hubiera Sido, Si Yo Le Dije Que La Amé, Suena La Cumbia.
ahí más o menos es como queda la, la explicación de todos los de todos los discos que comprenden a Puro Movimiento. De hecho, ya vienen nuevos, creo que vienen nuevos temas, para que lo sigan en sus redes sociales a mano, tanto en, creo que es Instagram, y en Instagram, YouTube y en su Facebook, para que no se lo pierdan. De hecho, le mandamos un fuerte saludo a Marvin de Zona Hincha, que está con la gira de Meta Guacha y de Fidel Nadal, a quien estuvieron el pasado jueves aquí en Monterrey, y ayer creo que estuvieron en Torreón, y hoy no recuerdo dónde, a dónde van, pero le mandamos un fuerte abrazo tanto a Traico Pioner, como a Fidel Nadal y como a Marvin, y esperemos pronto conocerlos y estar nuevamente. Antes que se me olvide, un saludo muy especial a Marito, hasta allá, hasta Chile, que está de plácemes por su nuevo disco, y esperemos pronto también tener un especial de Marito La Voz. Le mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo, y recuerden escuchar todas las canciones de nuestros amigos de Carlitos Rey, del mismo Palo, consumir también, consumir toda esa música, porque tienen muy buenos temas, muy buenos ritmos. Y antes de que se me olvide, otro saludo muy especial a Darío, a toda su familia allá en Argentina, en Buenos Aires, para ser precisos, en la comunidad de La Ferrerre, de allá de Buenos Aires, y un saludo del barrio La Esperanza también, y un saludo a toda la raza que se está conectando, a toda la raza que está participando, y pronto habrá unas sorpresas. La próxima semana les traemos una sorpresa muy especial directamente de Nuevo Laredo. Nuevamente nos acompaña la música regional. A lo que me refiero a música regional, a los que no conocen, la música regional viene siendo el acordeón y el bajo sexto. Viene una persona muy especial que vino hace poco con nuestros amigos de la poderosa Explosión Cumbiera, que les mandamos un fuerte abrazo y un fuerte saludo. Viene don Emilio Flores a presentar su disco, su sencillo Los Cocos. Esperemos si les guste, y la próxima semana lo verán ya cantando y apoyándonos. Charlie, apóyame, Charlito, allá en Saltillo, y un saludo a la raza de Saltillo. Vamos a continuar con los siguientes dos videos, y ahorita regresamos para darles un pequeño especial de una persona al cual admiro mucho por su entrega y su dedicación. Vengan los últimos dos videos y ahorita regresamos para decirles quién fue o quién es. Venga de ahí. Extraño más que nunca y no sé qué hacer. Otro día.
La vida es un suspiro y un gran regalo de Dios. El reloj nunca detiene su marcha. Los días y las noches pasan, pero te recuerdo hoy, mañana y siempre. A veces fingiendo una sonrisa, escondiendo un dolor, pero sabiendo que la muerte ni nada podrán separarnos, porque sé que en el cielo nos volveremos a encontrar. Porque nunca fue un final, tampoco adiós, sino hasta luego.